Juan habla de clavijo, que están inmiscuidos en este grupo que trabaja con el hermano del vicepresidente Álvaro García Linera. Ahora Carlos Subirana es candidato del Movimiento al Socialismo en Santa Cruz. Eso no es nada extraño, ¿no? Carlos Subirana siempre ha estado con el vicepresidente. Entonces preguntaremos a Juan Kudelka quién le trajo de Buenos Aires. A Juan Kudelka, con quiénes se reunía. Entonces, todas estas cosas e interrogantes, obviamente, tiene que responder Carlos Subirana. Carlos Subirana fue el que trajo inclusive a Esbonco Matkovic cuando Esbonco Matkovic estaba en Estados Unidos. Entonces, hay que ver el nexo y los contactos que hicieron previo acuerdo estas personas, sin siquiera consultarme a mí, sin siquiera ponerme en conocimiento de lo que estaban pasando, de lo que estaban haciendo. Lamentablemente el caso se ha manejado de esta forma y quienes mantenían y tenían toda la información eran solamente ellos. Yo lamentablemente fui utilizado por estas personas y cuando ya me di cuenta fue un poco tarde para poder sustraerme de esta situación. Y ya no me dejaron, entonces tuve que continuar pese a mi negativa a algunas cosas, ¿no? ¿Quiénes manejaron este caso? ¿En manos de quiénes estaba este caso? Lo dije ya en mi carta, ya que entregué al CONAR. Quienes manejaban este caso eran las personas que he citado anteriormente. Entonces, serán ellos los que en definitiva tendrán que responder sobre todas y cada una de las actuaciones que se dio en este caso, ¿no es cierto? Usted habla en su carta de Raúl García Linera, habla del vicepresidente, cita al propio presidente Evo Morales también. ¿El presidente conocía sobre cómo se estaba manejando este caso? No sé si conocía o no, pero yo lo dije en mi carta. Tengo prueba de aquello que yo me reuní con el señor presidente del Estado. Pero lamentablemente salen a negar. ¿Por qué? Porque no conviene que se sepa la verdad, ¿no es cierto? Con mucho respeto yo al presidente siempre lo he tratado porque representa al pueblo boliviano, quieran o no quieran, pero lamentablemente él se dirige hacia las personas con insultos, se dirigen con mentiras, con calumnias, y creo que eso en Bolivia tiene que cambiar, tiene que existir un mínimo respeto hacia las personas y más que todo decir la verdad, ¿no es cierto? Doctor, usted presentó un libro con una firma del presidente Evo Morales que le había regalado a usted y en su carta usted relata que se lo regaló en un departamento en la ciudad de La Paz. Se negó esta posibilidad de parte del gobierno, dijeron que en cualquier momento el presidente podía dar autógrafos y eso es lo que había sucedido con usted. ¿Cuántas veces se habría reunido usted con el presidente Evo Morales? Yo no recuerdo sinceramente las veces, han debido ser 3 o 4 veces. Pero bueno, eso está ahí, está escrito, está con pruebas y todo lo que yo digo está con pruebas. O sea, yo no puedo hablar alegremente y decir o acusar a alguien si es que no tengo ningún elemento de prueba. Sobre el Hotel Las Américas hubo ejecución, hubo muertes. Están ahí las pruebas. Ahora, ¿quién ejecutó el hecho? ¿Quién ordenó ese hecho? ¿Quiénes ingresaron al operativo? ¿Por qué los mataron? Bueno, esa será la investigación internacional quien determine este tema. Es lamentable lo que ha pasado. Ha habido torturas a ciudadanos extranjeros también. Y esas torturas obviamente han tratado de tapar, ¿no es cierto?, con complicidad de algunas personas. Pero todo, como le digo, sale a la luz. La verdad necesariamente tiene que conocerse. Si el grupo irregular en un principio vino a tratar de dividir al país, bueno, hay que seguir investigando ese tema. ¿Quiénes lo trajeron? Si estaban comprometidos algunos de los ciudadanos bolivianos también en conjunción con este grupo, eso también hay que seguir investigándolo, ¿no es cierto? Todos estos elementos en definitiva tendrán que aclararse de una u otra forma. Doctor, habla de pruebas. Esas pruebas usted las entregó al CONARE, pero también se las entregó tal vez a los familiares de los fallecidos en el Hotel Las Américas, porque usted se reunió con ellos, ¿verdad?
Bueno, yo no quiero hablar sobre ese tema, si me reuní o no me reuní con ellos. Es un tema que atinge exclusivamente a mi persona. Sin embargo, manifestar de que todos los elementos de prueba que yo he presentado al CONAR están debidamente documentados y con seguridad cuando me convoquen a exponer sobre esta situación lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo no puedo ser cómplice, puedo ser encubridor de una de tres muertes donde lamentablemente perdieron la vida tres ciudadanos, ¿no es cierto? Así sean las peores personas del mundo, pero son personas que se merece el respeto a la vida. Y yo como hombre de derecho voy en ese camino. O sea, yo no puedo permitir, no puedo ser encubridor de un hecho delictivo, ¿no es cierto? Y eso es lo que generó que en Bolivia que deje yo mi país. Doctor, usted nos dice que se actuó de mala manera con usted, que lo que querían era detenerlo, denigrarlo, insultarlo, quitarle la credibilidad. ¿Se hizo eso con mucha gente que no tenía nada que ver? Por ejemplo, basta lo que sucedió con los abogados del Ministerio de Gobierno. ¿Qué es lo que sucede con estos ciudadanos que cumplían funciones directas del Ministro de Gobierno? Llegado el momento cuando esas personas incomodaban a sus intereses económicos, los procesan. ¿Y cómo los procesan? Armando pruebas. ¿Y quién las arma? Desde el Ministerio de Gobierno, desde el Viceministerio de Gobierno en ese entonces, a través de Julcar Ceballos. Empiezan a armar informes, empiezan a armar una serie de cosas para involucrarlos, desacreditarlos, y ahora los tienen encerrados en condiciones infrahumanas. Y eso es lo mismo que estaban queriendo hacer conmigo. Yo cuando pido mis vacaciones, obviamente estoy gozando de las mismas, pero después me entero de que me inicia un proceso por incumplimiento de deber. Si yo estaba de vacaciones, entonces, ¿cómo podría haber asistido a una audiencia? Creo que eso, la respuesta es ilógica, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que en lo futuro todo esto se va a aclarar. Yo tengo que aclarar esta situación porque en un Estado de Derecho obviamente lo voy a poder hacer. Ahora, en estas condiciones, lamentablemente no, porque todo el Poder Judicial, la mayoría del Poder Judicial y la Fiscalía está cooptada por el Ministerio de Gobierno. Si no, ¿por qué no se investigan algunos audios que salieron a la luz pública? Porque los tapan, ¿no es cierto? Pero al que le incomoda, al que le molesta, obviamente los procesan, los denigran, y ante la opinión pública lo que diga ya no tiene ningún sentido y ningún valor legal. ¿Qué hacía el señor Ceballos? ¿Cuál era la actividad que tenía dentro del caso terrorismo en el Ministerio de Gobierno? Bueno, él ha sido un funcionario contratado por el Ministerio de Gobierno. Él trabajaba anteriormente en el Ministerio de Gobierno y trabajaba y obedecía directamente las órdenes de los ministros de gobierno de ese entonces y, en el último caso, del viceministro Pérez. Él era el encargado de manipular toda la información informática, porque es supuestamente especialista en informática. Ahora, yo no sé si él manipuló para bien o manipuló para mal esa información. Bueno, tendrá que explicar seguramente en el juicio que se está llevando a cabo en Santa Cruz. Tendrá que declarar, deponer qué es lo que hizo, cómo lo hizo, etcétera, etcétera, ¿no? Porque toda la información que a mí me pasaban, obviamente, era o por los peritos, por los investigadores, porque en base a esa prueba yo hice mis requerimientos. En el caso terrorismo, ¿quiénes son inocentes y están detenidos? Esa pregunta tendrá que dictaminarlo el juez en última instancia. Yo actué en base a todos los elementos de prueba que me otorgaron no solamente la policía boliviana, sino también los peritos en cada una de sus áreas. Y bueno, esa es la prueba que yo he utilizado. Ahora, si esa prueba ha sido alterada, si esa prueba ha sido insertada al momento del operativo, bueno, eso yo no lo sé, porque yo no estaba en el operativo. Yo me basé únicamente en la prueba que se me hizo conocer a través de los responsables correspondientes, ¿no?
Ahora, doctor, pero en su carta también habla de casos, por ejemplo, del señor Melgar, que no tenía nada que ver, pero que por presión del ministro Quintana se tuvo que involucrar a esta persona. Sí, evidentemente eso lo manifiesto. Pero con el transcurrir de la investigación existieron elementos de prueba que nos han hecho ver de que efectivamente este ciudadano tenía parte de responsabilidad.